Este es un proyecto que constituye, así lo voy a calificar, de un sueño para la ciudad de Arrecife. Yo estoy encantado de la expectación que ha generado esta presentación, creo que a la altura de las expectativas que este proyecto tiene para esta ciudad, esta capital de la Reserva de la Biosfera, que tiene muchas asignaturas pendientes, algunas de ellas con su frente marítimo, y este es un proyecto que, insisto, puede dar buena respuesta en gran medida a esa deuda histórica que tenemos con nuestro frente marítimo. Al Cabildo se le presentó hace ya algún tiempo una idea de hacer en nuestro frente marítimo, en los 7 municipios de la isla de Lanzarote, unas piscinas naturales, pero de tamaño olímpico. A nadie se le esconde que esta isla ha apostado desde hace mucho por configurarse como un destino turístico deportivo. Y sin duda ese proyecto va a contribuir a fortalecer ese eje estratégico más allá de los 7, 8 clubes que debe haber ya y las miles de fichas federativas practicando natación en la isla de Lanzarote. Por otra parte, y en paralelo ya del anterior presidente de la autoridad portuaria, con motivo de los proyectos que se están gestando en este muelle de cruceros que está a nuestra espaldas, pendientes del Duque de Alba y de la ampliación de ese martillo de abrigo, esperamos este segundo que se adjudique pues de manera inminente y su posterior ampliación del muelle de cruceros para que tenga el doble de capacidad que tiene ahora para coger a 2 buques. Nos planteó el anterior presidente la oportunidad de no hacer un relleno tan inmenso como conllevaría esa ampliación. Pues bien, conjugadas las 2 ideas, la necesidad que tenía la institución de desarrollar un proyecto, que finalmente hemos contratado el desarrollo de estas 7 piscinas en el litoral lanzaroteño, con la oportunidad planteada entonces por la autoridad portuaria de no rellenar todo ese espacio, y compartida la cuestión con la Cámara de Comercio, y he de admitir que es la Cámara de Comercio quien tiene, en concreto, su no sé si su presidente, pero así fue como a mí se me trasladó, la idea de matar 2 pájaros de un tiro, y es como empieza a gestarse este extraordinario proyecto. El Cabildo hace un concurso público que gana el arquitecto Maximiliano Valera, que enseguida nos explicará en qué consiste el mismo. Y yo tengo que decir, y con esto termino, que las ideas están muy bien, pero después materializarlas y llevarlas a cabo es lo complicado. Yo creo que los sueños, si se persiguen con convicción, con determinación y con fe en que son posibles, y tenemos la sensibilidad, que tengo que decir que desde el minuto 1 por parte del presidente, el señor Cardona, esta es una idea que se ha expuesto también en el seno del Consejo de Administración con el respaldo del otro miembro de la isla de Lanzarote en ese Consejo de Administración, el Ayuntamiento de Arrecife, que es verdad que en concreto y en este proyecto papel se ha limitado, que no es poco, a compartirlo y a respaldarlo a través de Tomás Fajardo, que es su representante en el seno de ese Consejo de Administración. Y es verdad que ahora falta, porque el proyecto está a punto de ser entregado, pues que se desarrolle, ¿no?, todo lo que le acabamos de decir, y estemos algún día en disposición de acometer este proyecto y cofinanciarlo en los términos que al final de esta exposición expondremos, al menos cuál es el compromiso, porque esto es muy importante, ¿no? Y yo creo que no solo va a ser un revulsivo para la ciudad, compartía también que creo que todo el espacio y todo el frente litoral debe ser, o lo tenemos que, o poder disfrutar entre todos, y me consta además que serán unas piscinas naturales de acceso público. Y creo que también entronca, o por lo menos nosotros siempre hemos defendido desde muchas instituciones, también del Ayuntamiento de Arrecife, que podamos disfrutar de los espacios públicos, en concreto del frente litoral, y seguro que el presidente coincide conmigo que en la línea de poner en valor el islote de la Fermina y otra serie de espacios que ponen en valor la ciudad de Arrecife, este seguro que va a ser uno de ellos. De proyecto técnico, me parece que es un proyecto realmente ambicioso, un proyecto de los que hacen ciudad, de los que hacen isla. Muchos de ustedes conocen mi trayectoria municipal y por lo tanto créanme que estamos ante un proyecto que va a recualificar de una manera muy importante el encuentro de la ciudad con el mar, de la ciudad con el litoral, de la ciudad con su puerto.
El proyecto de ejecución pone las bases de lo que es el acondicionamiento que va a aportar el Cabildo para la ejecución de esas dos piscinas. Una es de uso, digamos, para personas de movilidad reducida, niños con una pequeña pendiente, y la otra está pensada para que sea una piscina de 50 metros, dimensiones olímpicas, y bueno, pues que se pueda usar durante muchísimos días al año. Hemos pensado que más de 300 días, y bueno, que sea una oportunidad para Recife de autoestima y de verdaderamente un sitio más e increíble para poder disfrutar de la costa. Y se plantean, digamos, que la autoridad portuaria, pues en base a este diseño, pues acometa la ampliación del diseño y que lo asuma dentro de los contratos de ejecución.